El grupo Amanecer de la Asociación Alcohólicos Anónimos de Coín cumple 28 años y lo celebrará con una jornada de puertas abiertas el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Salón de la Casa Sindical. En este encuentro se expondrán su programa de trabajo para tratar el alcoholismo y sus experiencias. No es de lo que bebas, sino el efecto que hace en tu mente, que es eh, buscar ya el, el evadirte de la realidad, el no sufrir. Y bueno, yo llegué allí que realmente quería dejar de beber, pero luego cuando llegas allí ya dice: bueno, beber es el primer paso. Luego es admitir la impotencia que tenemos, no al alcohol, a la vida misma. Y sí. intentar, sobre todo, sentir, porque yo me consideraba autista en sentimientos. Y mira que he tenido pareja, eh, trabajo, he hecho cosas que me encantan, pero no, no sentía. Era como. Vivir muerta en vida, ¿no? Y mi vida pues me ha cambiado radical, vamos. El programa es de autoconocimiento, ¿no? Una vez que dejas de beber es saber quién eres y lo que quieres, porque muchas veces no sabes... Ni lo que quieres, haces lo que quieren los demás o lo que la vida te lleva. ¿no? Es yo ahora hago cosas que me gustan, estoy con gente que me gusta, eh, ya no digo a todo que sí para grabar. Eh, es de autoconocimiento y de tú no traicionarte a ti mismo, que es lo importante. Con esta jornada de Puertas Abiertas, el Grupo Amanecer quiere invitar a todas las personas a que conozcan su forma de trabajar y su comunidad. El mensaje primordial para todos los grupos de Alcohólicos Anónimos es... Debes decir que hay esperanza, aunque nuestra enfermedad, el alcoholismo, no tiene cura, pero sí podemos pararla. Y de una manera muy simple, muy sencilla, no es nada complicado, pero hay que saber cómo y, ahí. y nosotros no, no, nos dedicamos a eso, ¿no?